¿Ya les dio toda la información, Lucy? No, comodoro, lo estábamos esperando. El operativo al que nos enfrentamos es de suma delicadeza e importancia. Contamos con ustedes para que todo salga bien. Continúen. Fueron declaradas 18 personas desaparecidas. Todos son centroamericanos. En su mayoría deben de ser salvadoreños. Estaban cruzando territorio chiapaneco. Su intención era cruzar hacia el norte para así poder pasar la frontera con Estados Unidos. Ahí fue cuando los interceptaron los criminales. El helicóptero los va a transportar hacia la selva Zoque, donde colindan Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Ahí es donde están secuestrados los migrantes. Su misión es traer a esos migrantes de regreso y dejar un claro mensaje a estos criminales de que esta gente no está sola. ¿Cómo vas con eso? Estoy investigando, es algo muy gordo. ¿De plano? Nadie lo puede saber. Toma. ¿Y esto, hermanito? Léelo. ¿No puedo ver la película? ¿Cómo la película? De veras que... ¿Pero qué hiciste, teniente? ¿O por qué tan contento? ¿Qué? Ah, qué puro depresivo aquí, ¿o qué? No, teniente, ¿qué pasó? Este pelotón está lleno de pura alegría, ¿no, Nicolás? Capitán, tenientes. Mi comodoro. Estamos listos para abordar el helicóptero. Muy bien. En marcha. Teniente Alejo. Juan. ¿Cómo está su esposa Gema? Hace mucho que no coincidimos. Muy bien, mi comodoro. Gracias por preguntar. ¿Y su hijo, Ciro? Creciendo mucho. Gracias. Es usted un buen padre, un buen marino, teniente. Hago lo que puedo, mi comodoro. Consentidote me saliste, ¿eh? Si yo también tengo hijos, el comodoro nunca me ha felicitado como padre. No seas envidioso. Yo soy muy buen papá. Ahora resulta.
lo tenía en la mira, Alejo. No tenías por qué lucirte. ¿Y qué? ¿Dejar que tú te lleves el crédito? No, teniente Alejo. No llore. Mejor proceda a reconocer el área. Coralillo de Cobra. Coralillo. Fase 1 completada. Necesito posición del siguiente objetivo. Los buitres deben de estar intentando llegar a la carretera rural. Ahí probablemente vayan a tratar de huir en algún vehículo. Enterado. Cobra, el objetivo está muy cerca. Enterado. Muy cerca. Va a ser que te mate, Peña. ¿Qué hacemos? Espérate. ¿No hay más? El resto del comando debe estar cerca. Este es solo su cola. O su cabeza. Coralillo dice que deben de estar cerca. Así que deben de pasar por aquí en cualquier momento. Llevan 18 salvadoreños secuestrados. ¿Cuántos buitres son? No lo sabemos. Solo sabemos que son dos menos que hace 5 minutos. Bien. Juan, tú te quedas aquí. Nosotros vamos cerca de la carretera. En cuanto pasen, nos avisas cuántos buitres son y los interceptamos por allá. Sí, mi capitán. Que usted ordene. En marcha. Siempre te toca lo más complicado. Si supieras contar, te tocaría a ti. Si mi papá te viera. Si mi papá me viera, me hubiera felicitado por haberte domesticado. Cuídate. Estamos hoy reunidos para rendir honor a la clase 2012 del curso de Fuerzas Especiales de Infantes de Marina. Eso personal. ¿Firmes? ¡Au! Estos jóvenes ponen punto final a un extenuante trabajo de entrenamiento y de resistencia. Los que desfilarán hoy frente a ustedes pueden ser considerados sin reparos como la élite de Fuerzas Especiales de Marina. ¡Mirred! ¡Ya! Tranquilo. Tranquilo. Voy a dejar de apuntar, pero tienes que permanecer en calma. ¿Tú quién eres? Mi código es Ofiuco y tengo la orden de apoyarte logísticamente. Vengo de la base cercana de Veracruz. ¿Tú eres Cobra? ¿Apoyarme? ¿Quién te mandó? El comando que están siguiendo se está desplegando por la carretera rural cercana. Por ahí piensan sacar a los rehenes. ¿Y cómo sé que no eres un buitre disfrazado de marino? El nombre de tu misión es Sigma. Quien dirige a tu pelotón es Aspi. Tienes como apoyo a Boa y a Pitón. Tu cerebro es Coralillo. Además, si yo fuera un buitre, tú ya estarías muerto. Sí, pero ¿por qué te mandaron? Vengo de la tercera zona naval. Cascabel nos pidió apoyo. ¿Cascabel? El comodoro en persona me envió para evitar que pudiera pasar algo. ¿Algo? Tú sabes que han estado pasando cosas turbias dentro de tu base. Que hay infiltrados. Así que no eres el único que está investigando. Soy de los tuyos. Muy bien. Si Cascabel te mandó, lo voy a confirmar en la base. ¿Y estás seguro que puedes confiar en ello? ¿En Coralillo? Mire, yo vengo a apoyarte. Creemos que puede estar pasando algo turbio dentro de esta misión. ¿Qué estás diciendo? ¿Que están desconfiando de mi hermano Nicolás? Pues Nicolás no es el único que está dentro de tu pelotón, ¿o sí? ¿El capitán? ¿Cuánto falta, capitán? No sé, teniente. No soy su papá. Nuestras labores de inteligencia descubrieron que estos comandos tratan de despistar, dividiéndose en dos.
o cambiando de rumbo repentinamente. Mi pelotón está esperando que les informe sobre las características del enemigo. En este momento soy tu único amigo. Te dejaron solo. Los buitres deben de estar yendo hacia la carretera rural, donde seguramente deben de tener un vehículo esperándolos. ¿Estás diciendo que alguien de nosotros está apoyando a los buitres? ¿Tú quieres que desconfíe de mi pelotón? No, te estoy diciendo que me hagas caso y vayamos a buscar a los buitres yendo hacia la carretera rural. Si los encontramos, entonces sabrás que te han estado enviando información falsa desde tu base. Teniente Ballesteros Roberta, que recibe la condecoración al mérito naval, otorgada por el alto desempeño académico demostrado durante su formación profesional en la heroica Escuela Naval y por obtener las más altas notas en su formación como miembro de las Fuerzas Especiales. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Gracias, tío. Espérame al final de la ceremonia. Ahí están. Y vienen para acá. Justo como me informó Corralillo. Eso quiere decir que puedes confiar en ella. Tú me estás llevando con los buitres. ¿Qué vas a hacer? Tenías que equivocarte una vez, Juan. Y hoy lo has hecho. ¿De qué me estás hablando? No debiste meterte en donde no te llamaban Teniente Alejo. La curiosidad mató al gato. En este caso, a la serpiente. No debí confiar en ti. Soy un imbécil. No, eres buen marino. Pero muchas veces basta un error y estábamos esperando que lo cometieras y hoy lo has hecho. ¿Estábamos? ¿Quién más está involucrado? ¿Quién más está ahí? ¡Vamos! ¡Rápido! Cobra. Trata de localizarlo. Cobra de boa. No contesta. Vamos. Coralillo. Boa de Coralillo. ¿Sabes algo de Cobra? Negativo, Cobra no está respondiendo. Misión cumplida. Mami. Muchas felicidades. Gracias, mamá. ¿Ahora sí? ¿Ya las puedes recibir? Ahí viene mi hermano. Clarita. De ser muy afortunado. Sí, señora, así es. Ahora sí, dame el abrazo que me merezco. Tío. Vamos a ir a celebrar a un restaurante. Me encantaría que nos acompañaras. Desafortunadamente va a ser imposible. Bueno, entonces será en otra ocasión. Sí. Quiero que vengas conmigo a visitar la base de operaciones especiales. ¿A tu base? Déjame ver tu sable. Te lo cambio por este. Ese sable que recibió tu padre cuando nos graduamos. Él querría que tú lo tuvieras. El sable de mi papá. Mami. ¿Comodoro Regadas? ¿Y almirante Torreblanca? Mi almirante. Debe usted sentirse muy orgulloso. Una sobrina condecorada con el mérito naval. En esta familia sí que corre sangre de la marina, ¿eh? ¿Verdad, señora? Estoy muy orgullosa de poderle servir a mi país. Yo recuerdo mucho a su padre, teniente. Él fue un hombre ejemplar. Desgraciadamente nos dejó muy pronto. Me da mucho gusto verlo por aquí, Clarita. Comodoro, tengo entendido que el capitán que supervisó el desempeño de la teniente la recomendó ampliamente para pertenecer al cuerpo de operaciones especiales que usted comanda. Así es, mi almirante.
Justamente en este momento nos disponemos a visitar la base. Mucha suerte, teniente. Manténgame informado de todas sus operaciones. Me gusta estar al tanto de mi gente. Gracias, mi almirante. Bueno, vamos, que el helicóptero nos está esperando. ¿El helicóptero? Mamá, tío, ¿me permite? Mi amor, tú sabes que ese es mi sueño. Yo quería celebrar contigo. Pero ve. Nos vemos al rato en la casa. Sí. Están preciosas. Te las guardo. Aquí, Boa, escuchamos disparos. No puedo contactar a Cobra. ¿Tienes algo, cambio? Negativo. Cobra no está respondiendo. ¡Cúbrelo, Peña! Cobra de Boa. Juan, tranquilo. ¡Piden ayuda! ¡Piden ayuda! Juan, tranquilo. Ya viene ayuda. Tranquilo, no hables. Todo va a estar bien. Áspide de Coralillo. Tenemos que ir a cenar con Gemma. Tenemos que ver a tu hijo. Tenemos que... A Gemma. Y a Ciro. Juan. ¡Juan! Coralillo. Tenemos una baja. Tío. Será mejor que aquí me llames Comodoro, teniente. Perdón, mi Comodoro. Este es el área de entrenamiento. Ahora vamos al centro de operaciones y tácticas. Siempre había querido ver qué se hacía aquí. Aquí se hacen muchas cosas, teniente. Estos hombres no son marinos normales. Y esta no es una base cualquiera. Comodoro, sucedió algo terrible. Se trata del teniente Alejo. ¿Nicolás? No. Juan. Áspid. Capitán, aquí Cascabel. Ya estoy enterado del estado actual de las cosas. Voy a mandar un helicóptero por ustedes a un paraje seguro. La vida de esos rehenes está en nuestras manos. No los podemos abandonar. ¿Estás segura que pueden continuar con la misión, a pesar de todo? Es nuestra responsabilidad salvar a esos secuestrados. Aprecio su tenacidad, capitán. Nos vemos a su vuelta. Cuenten con nosotros en todo lo que necesiten. Áspid, le mando las coordenadas de las vías de escape hacia la carretera rural. ¿Lo vamos a dejar aquí? ¡Lo vamos a dejar aquí! ¡Vamos a mandar por su cuerpo! Espera que se lo coman los animales. Eso no va a pasar, Alejo. ¿Cómo que no va a pasar? Tenemos que continuar. Alejo, tienes que entender que a todos nos duele igual que a ti. No podemos permitir más bajas. Tenemos que continuar con esto. Se llevaron las baterías. Tenemos que administrar esta. Coralillo. Aquí, Boa. Ubiqué una camioneta de los buitres a 50 metros al sureste de su posición.
que algo no anda bien. Sigue recto, con cuidado. Este percance nos retrasó muchísimo. Este percance se llama Juan. ¿Tú crees que a Juan le hubiera gustado que dejáramos abandonados a los migrantes? Tenemos que orillarnos o escondernos. Estamos muy expuestos y continuamos por aquí, mi capitán. A ver, compónganse los dos. Vamos a seguir las coordenadas de Coralillo. Tú pon atención. Si ves cualquier vehículo, cualquier cosa que nos indique por dónde se fue. Para eso estás aquí. ¡Para eso estamos aquí! ¡Para agarrar un compañero caído! ¡No estamos! ¿Tú crees que eres el único al que le duele la muerte de Juan? ¿De verdad tú crees que eres el único al que le importa? Es mi responsabilidad cuidar que todos ustedes regresen sanos y salvos con su familia y con sus hijos. Y ese es el día que eso no va a pasar. Son 5 a 1, capitán. Tener 19 años, capitán. Tienen alma estos desgraciados. La federal ya debe venir en camino. ¿Qué pasa con la base? ¿Tenemos noticias? ¿Todo bien? Por ahora. En la mochila de Juan quedaron las baterías. Boa está en la línea, comodoro. Pregunta su estatus. Boa de Coralillo. Tenemos 19 cadáveres. Los asesinaron y huyeron. Eran 2 camionetas con 10 buitres. Huyeron hacia el poniente. Perdón, pero este tipo de secuestros tiene como finalidad reclutar a las víctimas en las filas del crimen organizado. Los necesitaban vivos, ¿para qué matarlos? No tiene sentido. A no ser que esa no haya sido la razón para capturarlos. ¿Ya vio a este pobre tipo, capitán? ¿Qué tiene? Las bolsas de fuera. Significa que le robaron todo lo que traían de valor. No creo que los hayan secuestrado para quitarle los centavos que traían los bolsillos. Comodoro, según los testimonios levantados en la zona de la desaparición, fueron reportados 18 personas desaparecidas. ¿Entonces por qué son 19 cuerpos? No sé, a lo mejor es alguno de los buitres. Coralillo para todas las unidades. ¿Ustedes le dispararon a alguno de los buitres? Negativo. Llavero de Viva México. Me parece que este hombre no es centroamericano. Tiene razón. Ningún migrante lleva las llaves de su casa, pues no tiene pensado regresar. No, pero entonces, ¿quién es? Se llama Felipe García. Trabajaba pasando gente desde Guatemala hasta Río Bravo. ¿Un coyote? No, un pollero. El asistente de un pollero. Trabajaba para Porfirio Tamés. Hacían todo el trabajo juntos. Hacían el recorrido entre 15 y 35 migrantes. Cobraban $6,000 por cabeza. ¿$6,000? ¿Y cuál es el motivo de que haya un reporte policíaco acerca de él? Estuvo en la cárcel un tiempo como presunto implicado en la muerte de algunos migrantes centroamericanos. Porfirio Tamés pagó fianza y Felipe salió prófugo. A ver, ¿y por qué el tal Felipe iba sin Porfirio esta vez? ¿Estamos seguros que no iba con él?
Si la teniente Ballesteros tiene razón, tenemos que encontrar al pollero. Es la clave detrás de la muerte de toda esta gente. Comodoro, perdón, pero... Yo puedo hacerlo. ¿Qué? Perdón. Hay un pequeño pueblo en la zona del Espinazo del Diablo. Cerca de ahí, un pueblo de paso que Porfirio también se usaba como base de operaciones para pasar la noche en su trayecto con los migrantes. ¿Todo eso venía en el reporte policiaco? No, decía algo más importante. La esposa de Tamés, la misma que pagó su fianza hace 6 años, vive en ese pueblo. ¿Cómo te explico? En esa zona no hay caminos. No es tan fácil llegar, chiquita. Soy teniente de fragata, con especialidad en fuerzas especiales y condecorada con el mérito naval. Le agradecería que respetara mi rango. Está bien, Lucy. Dele todas las facilidades. Necesitamos todo el apoyo que podamos. Lo que usted ordene, Comodoro. Confío en usted, teniente Ballesteros. Gracias. La van a escoltar al helipuerto. Ahí la va a estar esperando un MI-17. Gracias, Lucy. Hey. ¿No va a esperar a que la escolten? ¿Tiene idea de dónde está el helipuerto? ¿Arriba? Espéreme allá. Yo voy a entrar. ¿Ya no tiene contacto con él? Entonces no me puede ayudar. Yo no dije eso. Marisol, no quiero parecer desagradecida por el café y su hospitalidad, pero hay compañeros míos en medio de la selva. ¿Qué haría usted si le estuvieran persiguiendo? ¿Qué haría yo si fuera él? Huir, por supuesto, pero hay otras opciones. Puede haberse ido a los Estados Unidos. No, señorita. Él no lo quiere nadie. Pues si su chamba es llevárselos al otro lado y cobrarles un montón de dinero. ¿Usted creía que alguien... también pudo haber venido aquí. Con su esposa. Qué esperanzas. Aquí no va a venir. ¿Entonces tiene idea de dónde puede estar? Conoce la presa de Angostura. Murieron como 30 inmigrantes. Todos guatemaltecos. Se voltearon en una panga que cruzaron de noche con mal tiempo. O sea, eso no se debió hacer. Fue Porfirio. Luego de suyo, dejó de cruzar gente por un tiempo, pero volvió a las andadas, pues si no sabe hacer otra cosa. ¿Usted cree que esté ahí? Mire, cerca de la presa, él acampa en las noches. En un puente que está cerca porque no pasa nadie y tampoco hay retenes. Marisol, permítame un momento. Coralillo, ¿me copias? Aquí, Coralillo. La presa de Langostura en Chiapas debe estar a unos 50 kilómetros de Comitán. Hay que encontrar un puente que está cerca de la presa. Ubicado, ¿qué tiene el tal puente? Es muy probable que Porfirio también se esté dirigiendo para allá. Supones. Y eso significa que... Quiere decir que hay que avisar al pelotón que lleguen antes que él. Tamés sabe cuáles son las mejores rutas, pero el pelotón va sobre ruedas. Seguro pueden interceptarlo.
¿Y quién nos asegura que va a estar ahí? Es lo mejor que tenemos. Cambio y fuera. Boa de Coralillo. Marisol, gracias por ayudarnos. Agarren al desgraciado. Si ni siquiera ha venido a verme en años. ¿Quiere otro cafecito? Bueno, gracias. ¿Hace cuánto tiempo dice que no viene a verla Porfirio? Hace como 3 años, no desde la tragedia esa. Entonces no fue él el que la llevó a Sudáfrica. ¿A Sudáfrica? Sí, Marisol, al Mundial. Es un viaje costosísimo. Alrededor de $6,000 por cabeza, mínimo. ¿Quién le sacó la foto? ¿De quién es el otro sombrero? Mi hermana me acompañó. Las viejas también nos gustan. Marisol, deje de mentirme. ¿Quiere que busque la orden de registro y encuentre el resto de las fotos de ese viaje? Voy a tener que arrestarla. ¿No vas a hacer nada, canijo? ¿Vas a dejar que me agarren? ¡Una Coralillo! ¿Qué pasa? Fue la batería, mi capitán. Teniente, es mucho ojo. De aquí en adelante vamos por nuestra cuenta. Boa de Coralillo. Boa, responda. Boa de Coralillo. Es urgente, Boa. ¿Ves algo? Es la camioneta. ¡Ahí vienen! ¡Vámonos! ¡Ahí vienen! ¡Están entrando al puente! ¡Ya los vimos! ¡Vámonos! ¡Es una emboscada! Thank you.
encargo un café, cabo. Y no se tarde, por favor. Siento mucho lo que pasó hoy, teniente. Gracias, cabo. Teniente. Discúlpeme, teniente. No la había visto por aquí. Con permiso. Ya están preparando todo, capitán, para el funeral del teniente Juan. Sé cómo estimaban a su compañero. Nicolás, tu hermano será sepultado con los más altos honores. Siento mucho su pérdida, tanto como usted. ¿Ese es el que mató a mi hermano? No, él es Porfirio Tamés. Es un pollero que llevaba a los inmigrantes hacia el norte. Parece que se atrasó con los pagos que tenía que hacerle a los criminales en su ruta hacia el norte. Los secuestraron a él y a todos los que llevaba. Los extorsionaron, les quitaron todo su dinero y los asesinaron. A él lo dejaron ir para que escarmentara y para que no volviera a retrasarse. Por lo menos se podrá juzgar a los culpables gracias a ustedes. Entonces, ¿quién mató a mi hermano, mi comodoro? Usted lo sabe bien. Alguno de los mismos sicarios que asesinaron a los migrantes. Si me permite. A Juan lo encontramos a varios metros de su posición original. Él nunca se movía de posición sin avisar. Quizás lo que estaba intentando era resguardarse de ellos. Bueno, lo importante ahora es honrar la memoria del teniente Alejo. De Juan. También tenemos que dar aviso a su esposa Gema. No lo hemos hecho. Nicolás, si quieres yo le informo. No tengo ningún problema. No, capitán. Lo tengo que hacer yo. Hoy ha sido un día terrible y todos necesitamos algo de paz para reponernos. Cualquier cosa que necesite su cuñada, hágamelo saber, Nicolás. Teniente Ballesteros, acérquese. Les presento oficialmente a la teniente de fragata, Roberta Ballesteros. A ella le deben el éxito de su escapatoria, señores. Tenientes, el capitán, su café. Teniente. Estoy a sus órdenes. Tal vez piensen que este no es el momento más adecuado para esto, pero es un problema que tenemos que solucionar inmediatamente para poder dar vuelta a la página. La teniente Ballesteros ha sido recomendada por ser la mejor de su clase en el grupo de fuerzas especiales. Los sucesos del día de hoy han comprobado lo que decían sus superiores. Teniente Ballesteros, su periodo de prueba ha terminado. Perdone, mi comodoro, pero ¿a qué se refiere exactamente? A que Roberta va a ser la nueva integrante de su pelotón, capitán. Va a tomar el lugar de Juan. ¿A reemplazar a Juan? Capitán, le aseguro que ella es el mejor hombre que tenemos para su pelotón. Nos intentaremos poner al tanto inmediatamente con ella. Comodoro. Bien, pueden retirarse. Teniente, comodoro. Capitán. ¿A reemplazar a Juan? Eso sería imposible, teniente. Obviamente. Tendrás que avisarle a Sebastián que se van a venir a vivir aquí a la base. Dale la noticia que serás la primera mujer en este tipo de pelotón. Seguro estará muy orgulloso. ¿Qué pasa, Roberta? Perdón, tío. Muchos cambios en poco tiempo.
Gajes del oficio. Oh, my God.